Y en lo que va del año, más de 5.000 pacientes han sido atendidos en la unidad de hemodiálisis del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, donde diariamente se asiste a 80 pacientes. Estos pacientes son asistidos a través del programa de diálisis para pacientes crónicos, quienes son dializados dos veces en la semana durante 4 horas. La doctora Delaida Martínez, encargada de la unidad de hemodiálisis de este centro de salud, recordó que el riñón es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, ya que su función principal es filtrar la sangre, eliminando los tóxicos que produce el organismo para mantener la sangre limpia y purificada.